¿Qué tal, amigos? Un gusto tenerlos nuevamente en este tercer programa del mes de enero, en el cual seguimos fomentando el valor del sentido común. Y tenemos un tema muy especial en esta semana. Hablaremos un poco de los streamers mexicanos que están rompiendo el internet. Y bueno, ya que en México hay mucha diversidad de streamers que suben contenidos en diferentes plataformas como Twitch y YouTube. Y a continuación te mencionaremos algunos de ellos que la están rompiendo en el streaming. Primero, vamos a nuestra primera cápsula, Un Valor para Vivir. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente saludarles al inicio de este 2023. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través del canal local, a través de las redes sociales o a través de nuestra plataforma en www.sanjuantv.mx. El sentido común es un valor para vivir. En la Sagrada Escritura podemos encontrar diversos pasajes en los que el Señor reclama al ser humano, si podemos decir que le reclama así, se lo echa en cara, que no haya actuado conforme a la virtud, conforme a los criterios que Él ha puesto en su corazón. Dice el Señor, ¿acaso crees que yo soy como tú? Yo soy un Dios fiel y misericordioso. En muchas ocasiones, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, nos recuerda cómo el Señor nos ofrece criterios de vida que nos permiten vivir en comunidad y que entonces son valores que fundamentan el sentido común. Podemos encontrar, por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, los 10 mandamientos, que son criterios básicos para tomar decisiones y actuar en nuestras vidas, fundamento de una convivencia basada en el sentido común. Podemos encontrar, por ejemplo, también en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, las bienaventuranzas, que son otro criterio que puede ayudarnos a vivir nuestra vida cotidiana basados en el sentido común. ¿Y por qué lo digo? Porque en la Sagrada Escritura podemos encontrar retratada de una forma muy simple, pero muy fidedigna, la realidad de cada ser humano. A lo largo de los siglos, la Sagrada Escritura ha dejado testimonio de cómo el ser humano, cuando deja de lado la relación con Dios y los valores de su vida, fractura automáticamente su relación con los demás, porque deja paso no al sentido común, es decir, a lo que debería ser lo ordinario en la comunión. El sentido común no es solamente un sentido propio que tenemos nosotros acá dentro, sino el sentido de la comunidad. Por eso le llamamos común, porque nos ayuda a mantener la unidad. De tal manera que la Sagrada Escritura por ello propone como regla y como norma de unidad la vivencia de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento y la vivencia de las bienaventuranzas en el Nuevo Testamento. Ambos, digámoslo así, son la misma cara, perdón, la una u otra cara de la misma moneda. Les invito entonces a que ustedes recuerden que para vivir en la comunidad, para vivir en comunión, necesitamos utilizar nuestro sentido común. Nos vemos en la próxima. Empezando por Juan Guarnizo, es un reconocido streamer de Twitch que acumula más de 8 millones de seguidores. El contenido que nos comparte es muy variado, sin embargo, el carisma y esa chispa que tiene sin duda alguna nos sacará muchas carcajadas. Es importante mencionar que Juan Guarnizo nació en Colombia, pero desde hace un par de años reside en México. Vamos a nuestra siguiente cápsula, La Chispa de Vivir Mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les esté sentando muy bien este año nuevo. Y hoy comienzo con una pequeña reflexión, hablando del sentido común, que es el valor que estamos fomentando en este mes. Y se dice que tener sentido común es muy importante porque nos ayuda a desenvolvernos mucho mejor en la vida. Hoy está con nosotros la psicóloga Juanis García con el tema Los abuelos y su relación con la familia. Les dejo con ella. Nuevamente compartiendo con ustedes un tema muy interesante. En esta ocasión, bueno, pues me toca compartirles un poquito sobre el tema de los abuelos y su relación con la familia. Hoy en día en la sociedad es muy común que tanto papá como mamá salen a trabajar
debido a la situación económica del país o algo cultural que se ha desarrollado en los últimos años. Y bueno, gracias a esto de que papá y mamá salen a trabajar, pues los niños se quedan al cuidado de los abuelos o se quedan en alguna guardería, en algún lugar, con alguien más que está al pendiente de ellos. Y es importante, las personas que viven en esta situación, tomar en cuenta algunos puntos. Primero, bueno, pues que la educación, a pesar de que seas una mamá o un papá que está trabajando, la educación de tus hijos es tuya, no es del cuidador, en este caso los abuelos o la tía o quien las cuida, pero hablando de los abuelos, pues que tomemos en cuenta que los abuelos ayudan con el cuidado de tus hijos mientras tú estás trabajando, pero la educación es responsabilidad de los padres. Los abuelos, bueno, pues ya educaron a sus hijos en su momento, ya pasó ese tiempo de ellos. A los abuelos se dice que están para consentir y para maleducar a los nietos, ¿verdad? Porque es un amor diferente, porque la responsabilidad es distinta. Entonces es importante tomar estos puntos en cuenta. Pasa mucho, yo soy psicóloga y me dedico a la psicoterapia y recibo niños y pasa mucho que los papás se quejan mucho, ¿no? Es que cuando yo digo algo, mis papás me contradicen y bueno, esto hace que los niños tengan mucha confusión. Es importante el diálogo. Es importante el diálogo con los papás y decirle, yo como mamá, si dejo a mis hijos con el cuidado de mi mamá, pues decirle, a platicarlo con la mamá sin reprenderle, sin molestarnos, sin regañarla, sino con una buena comunicación, el hacerle saber la importancia de no contradecirlos, de que nos apoyen con la educación de los hijos. Pero, ojo, insisto, es un apoyo, no es la responsabilidad de los abuelos, la educación, los buenos modales, no sé, el hacer tareas, todo este tipo de cosas, que sí tomemos en cuenta que pues sigue siendo una responsabilidad de los padres de familia. Hay personas, bueno, esto es un tema como interesante, ¿no? Hay quienes están como en contra de que los abuelos cuiden a sus nietos, pero pues también es muy, muy importante tomar en cuenta la situación de cada familia. Hay abuelos que el hecho de que estén cuidando a algún niño en casa les inyecta energía, los hace ir con gusto a casa, llegar a casa con gusto, por ejemplo, no sé, el abuelito, ¿no? Si llega a casa y tiene a la nieta, al nieto, pues es algo que los hace estar contentos, que los motiva, les inyecta energía, les inyectan ganas de vivir. Entonces, si lo tomamos de manera positiva, pues es un ayudar a ayudar. Los abuelos se sienten felices de tener a sus nietos, de tener con quién descargar todo ese amor que tienen. Muchas veces los abuelos ya no trabajan, ya están jubilados. Entonces, el estar con sus nietos los hace sentir productivos, los hace sentir felices. Pero, pues sí, que lo veamos como eso, como un apoyo que se brinda para los padres de familia, sin tener una responsabilidad de decir, ay, tengo que educar a este niño y me tengo que preocupar por los valores, por sí apoyar a los papás, pero no agarrando una responsabilidad que no es suya. Aquí es muy importante, pues, la comunicación en general para que se deleguen bien las responsabilidades de cada uno de los miembros, para que el abuelito o la abuelita no se tomen a lo mejor responsabilidades que no son suyas, que no, por ejemplo, autoricen o desautoricen a los padres de familia en decir, ah, bueno, tu mamá, no sé, no te dejó ir al parque, pero yo te digo que sí. Bueno, pues cuidar mucho esta parte, no peleando, no discutiendo, hablando y pues esto nos va a ayudar mucho a que se apoyen mutuamente y que sea una relación cordial, una relación sana entre la mamá con su hija y con los nietos, y pues ayudaría bastante. Bueno, pues por mi parte sería todo. Espero que estén disfrutando este inicio de año. Nos vemos en la próxima.
Y bien, pues agradezco a Juanis por su colaboración. Me despido y hasta la próxima. El siguiente streamer es Osvaldo Palacios, más conocido como el Mariana. Es un streamer de videojuegos y retos que ha sabido sacarle el jugo a las colaboraciones con otros colegas. Algo que lo caracteriza es su forma de ser que ha mantenido desde sus inicios y a pesar de todo el éxito que ha logrado, en los últimos años sigue siendo el mismo. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Gotitas de Éxito. Bueno, muy bien, aquí seguimos con Gotitas de Éxito gracias a la gente que nos sigue porque ya llevamos casi 5 años, más de 6 años con Gotitas de Éxito y sigue saliendo al aire, así que seguimos vivos y mientras que sigan aplaudiendo, seguimos cantando, como dice Vicente Fernández. Y hoy en particular vamos a intentar, como siempre lo decimos, de dejar un mensaje, porque la gran mayoría de personas que nos escuchan son de andragogía, son adultos, y ya nosotros los adultos pues tenemos ciertos conceptos de vida, ya tenemos ciertas experiencias y a veces se nos dificulta un poco más el tema de aprendizaje, ¿correcto? Entonces vamos a emular en una frase de Alvin Tolbert acerca de que las personas tienen 3 opciones con lo que les pasa en la vida, o si van a un curso, o leen un libro, o ven un video. Primero, aprender. Esa es una opción. Aprender algo nuevo que uno no sabe, que jamás sabía que existía. 2, desaprender. Porque desaprender es una forma de aprender. O sea, hay ciertas cosas que ya no dan resultado y hay que quitarlas. Hay ropa que ya no usamos. Dejemos de estar luchando con esa ropa que ya no usamos. Lo mismo hay conceptos, actitudes, comportamientos que ya no sirven y hay que quitarlos y desaprender. Y el otro es reaprender. Entonces, aprender, desaprender o reaprender es una forma de adquirir conocimientos. Basados para el 2023, para este año que va a iniciar, debemos aprender o desaprender o reaprender la toma de decisiones. El año 2023 va a ser un año muy importante si tú sabes tomar decisiones. Nuestra vida va a estar ligada a la capacidad de decisiones que sepamos tomar. Porque las decisiones que uno toma en la vida es lo que da el curso. Y hay que aprender a tomar decisiones. Y queremos entonces parafrasear a un expresidente estadounidense, Roosevelt, que decía que la mejor decisión del mundo es la correcta, que la segunda mejor decisión del mundo es la incorrecta. Mira qué juego de palabras. Una es, si es correcta es lo que le pedimos a Dios, que si yo decido algo sea correcto. Pero a veces sale que no es correcto. Pero ¿sabe dónde está el valor a la gente que nos está escuchando? Que usted toma decisiones. A veces no te salen bien, pero el valor ¿sabe dónde tiene? En la fortaleza de que tú tomas decisiones. Porque entonces viene la peor decisión del mundo, que es no tomar decisiones. Y hay gente que inclusive lleva 2 meses, 2 años... pensando, yo hace rato estoy que tomo esta decisión, es más, estoy en la fila del banco y estoy pensando, ay, tengo que tomar esta decisión, sueño con tomar esta decisión, ya va 1 año, va 2 años, va 3 años. En el momento en que tome la decisión ya no es buena, porque fue a destiempo. Por eso hay que aprender a tomar decisiones. A veces te salen bien, a veces te salen mal, pero ¿sabe dónde te vas a fortalecer? Que no te tiembla tomar decisiones. Porque las personas con tendencia exitosa toman decisiones rápidas y las empiezan a fortalecer, le ponen piedritas, las van ayudando y no las modifican. Y si las modifican, se demoran mucho. Las personas con tendencia mediocre se demoran muchísimo para tomar una decisión. Y cuando la toman, se ponen a llorar. Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Ay, me equivoqué. Ay, ¿tú qué opinas, amiga? Sí, porque siempre están dudando de sus decisiones. Así que nos vamos a enmarcar en las próximas cápsulas de Gotitas de Éxito, precisamente en el tema de tomar decisiones. Vamos a aprovechar 2023, año nuevo. Si es un año nuevo, ¿por qué lo manchas con lo viejo? Es un año nuevo, toma decisiones nuevas.
No sé, ¿quieres comprarte esa camioneta? Va, dale pues, hace rato estás pensando hacerlo. Toma la decisión. Mira a ver qué es lo que necesitas, pero toma la decisión. ¿Quieres hacer ese viaje? ¿Quieres de pronto armar una relación? ¿Quieres de pronto vivir una experiencia? Ya, listo, toma la decisión, porque uno nunca sabe cuándo va a ser tarde tomar esa decisión. Así que las próximas cápsulas, hoy solo hemos hecho una carta descriptiva de lo que implica en la vida saber tomar decisiones. De eso se trata. Hay gente que toma decisiones y hay gente que no toma decisiones, y a veces espera que otros tomen decisiones por ellos. Por eso algunos triunfan en el deporte, triunfan en la vida comercial, en la vida, porque toman decisiones y fortalecen esa decisión. Vamos a hablar de eso en las próximas cápsulas de Gotitas de Éxito. El mayor de los éxitos. Misa Sinfonía es un joven de Sinaloa que se hizo famoso en Twitch y YouTube, principalmente por sus videos de humor, pero también sobre videojuegos. Su nombre real es Ángel Misael Castañeda y tiene más de 3.2 millones de seguidores en Twitch. Vamos a nuestra siguiente cápsula, nutrición. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibeth Karina Gutiérrez, con estas cápsulas de alimentación y nutrición. Pues continuamos hablando en estos temas tan interesantes que hemos tenido sobre lo que es la alimentación y, por obvio, cómo es que tu nutrición llega a ser mejor. Y vaya, hay un tema que siempre lo he estado mencionando y que me gustaría puntualizar en estas próximas cápsulas. Vamos a hablar un poquito sobre el famoso cortisol o la hormona del estrés, que por ahí se toca en algunos autores, en algunas publicaciones, programas y demás. Van a escuchar mucho este tema. Y ahorita, o sobre todo cuando tenemos épocas donde el clima es más oscuro, el cortisol tiende a tener una producción mayor, a ser una producción más alta, porque este comienza a producirse con los famosos ciclos circadianos, que es con la entrada y salida de la luz del sol. Y también esta hormona de llamada cortisol o del estrés, obviamente aparece cuando tenemos estrés o incluso cuando tú tienes ayunos prolongados, también llega a producirse el cortisol. Alguna vez ya estuve platicando con todos ustedes que el cortisol tiene una función importantísima de mantener niveles de glucosa constantes. ¿Qué significa? Que si lo produces durante la noche, también te va a ayudar a que tus niveles de glucosa se mantengan constantes con tus reservas y con el resto de hormonas que trabajan en orden o en sincronía. Estamos hechos perfectamente y todo tiene una sincronía. Entonces, ¿qué sucede cuando tienes con el cortisol? Es que es como las palabras se parecen. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando tienes el cortisol alto? Las hormonas gluconeogenéticas, ¿qué significa? Que producen glucosa nueva. Esa es la definición. Estas hormonas van a producirse en mayor cantidad para que la glucosa siga circulando y tú no bajes tus niveles de azúcar y no tengas una hipoglucemia, que eso nos pase a todos, sobre todo durante la noche. Si tú prolongas este tiempo, recordemos que más de alguna vez lo hemos comentado, muchos autores lo comentan, vas a estar tomando tus reservas. Las reservas son dos, músculo y grasa. Entonces, cuando tú tienes un ayuno prolongado, y con esto me voy al tema de esta dieta nueva del ayuno intermitente, pues obviamente vas a aumentar niveles de glucosa, vas a desgastar músculo, vas a desgastar grasa, y este ayuno va a mantener niveles constantes de esas hormonas de estrés, ya no solamente de cortisol, de algunos otros transmisores cerebrales que tienen que ver en que nos ponemos irritables y que me comienza a doler la cabeza y que tengo algunas señales de las cosas están mal. Cuando tú estás haciendo ese plan del ayuno intermitente y no te ayuda nadie y no te mide nadie, sobre todo alguien profesional, estoy hablando de alguien que haya estudiado el método de cómo llevar el ayuno intermitente y te diga, hay que utilizar cierto tipo de alimentos con ciertas cargas de glucosa, con ciertas cargas de proteínas, porque eso es lo que se tiene que calcular. Por lo tanto, el mensaje, ayuno intermitente no se hace solo, se hace con la ayuda de un profesional. Y otra cosa más, si tú eres una persona que toma medicamentos, que toma algún medicamento que modifica el uso de la glucosa, que modifica la producción de insulina, que modifica tu presión sanguínea, porque todo esto tiene que ver con los ayunos prolongados. Entonces, tienes que hablar con tu médico para comentarle, doctor, me voy a poner en un plan este tipo de ayuno intermitente y por lo tanto, pues, ¿qué opina? ¿Me tengo que modificar mis medicamentos? ¿Cómo van a ser mis horarios? Para que tú puedas decidirlo. Porque
estamos bombardeados con ese tema. Ese tema está siendo muy grande, pero como lo he mencionado más de alguna vez en mi consulta, con mucha gente que me ha preguntado, no lo puedes hacer sola y no es para todas las personas. Lo hace gente joven muy sana, gente joven deportista, perfecto, lo van a hacer y llevan el plan. Pero las personas que tenemos otras condiciones, pues sí tenemos que tomar en cuenta todo eso. He hecho algunas cápsulas donde les hablaba de los índices glucémicos. Los alimentos con altos, bajos y medianos índices glucémicos son los que entrarían aquí. ¿Qué tomarías en la primera comida para que rápidamente subas la glicemia y la mantengas? Pero también hay que recuperar el músculo que se desgastó. Por lo tanto, mensaje final en esta ocasión, hablando de todo esto del cortisol y ayuno intermitente, si lo vas a decidir hacer, busca un profesional que te asesore, un nutriólogo, que te asesore tu médico y que te busquen exámenes médicos, sobre todo si tomas medicamentos. Nos vemos en la siguiente cápsula. El siguiente es Quackity, un creador de contenido de videojuegos y transmisiones espontáneas. Tiene 2 millones de seguidores en Twitch, pero lo más interesante de esta persona es que en su stream más visitado logró el increíble número de 140 mil espectadores. Esto nos habla de la capacidad que tiene para entretener a la audiencia. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Biblioteca. Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero leer un cuento que se llama 5 minutos y unos polvorones, de la autora Stephanie Cerván. Espero que les guste. En su casa la viejita se aburría, ya nadie la venía a ver y ella ya no veía a nadie, solo estaba el reloj de la cocina para ver cómo pasaba el tiempo. La viejita se aburría tanto que para matar el tiempo había decidido nada más esperar, esperar a la señora Muerte. Justamente la señora Muerte pasaba por ahí, en su hermoso automóvil, vio a la viejita sentada en su cocina y se acercó a tocar la puerta. «Buenos días, viejita», dijo la señora Muerte. «Vengo para llevarte». Como la viejita era muy meticulosa, ya había dejado todo preparado para su último viaje. No faltaba más que un detalle. «Me cambio los zapatos y estoy con usted». Para entretener a la señora Muerte, la viejita preparó un buen té de China, bien cargado. «¡Mmm, qué delicioso té!», se alegró la señora Muerte chasqueando la lengua. «Es verdad», contestó la viejita, «y esto debe ir mejor con unos polvorones de canela». Y para enseñarle a la señora Muerte cómo el té y los polvorones iban bien juntos, la viejita preparó unos que perfumaron toda la cocina. Hacía tanto tiempo que no cocinaba, la viejita y la señora Muerte se dieron tiempo para disfrutar de los polvorones. 5 minutos más, 5 minutos menos, ¿qué importa? Atraído por el olor de los polvorones, el gato atigarado de la vecina entró por la ventana. ¡Oh, qué hermoso gato!, exclamó la señora Muerte chasqueando la lengua. «Es verdad», contestó la viejita. «Es tan divertido cuando brinca por todas partes». Y para enseñar a la señora Muerte qué tan divertido era el gato, la viejita desenredó una bola de estambre. Hacía tanto tiempo que no se reía. La viejita, la señora Muerte y el gato atigrado corrieron detrás de la bola de estambre riendo. 5 minutos más, 5 minutos menos, ¿qué importa? Intrigada por las risas que venían de la casa de junto, llegó Lorenza, la vecina. «¡Oh, qué hermosa niña!», exclamó la señora Muerte, chasqueando la lengua. «Es verdad», dijo la viejita, «y está tan llena de vida cuando juega». Y para enseñarle a la señora Muerte qué tan vital era Lorenza, la viejita trazó una rayuela en el suelo, de la tierra al cielo. Hacía tanto tiempo que no jugaba. La viejita, la señora Muerte, el gato atigrado y Lorenza, la vecina, saltaban de casilla en casilla sin ninguna prisa. Divertido por los gritos que venían de la casa de la viejita, el señor Igor empujó la puerta. «¡Oh, qué señor tan elegante!», dijo entusiasmada la señora Muerte chasqueando la lengua. «Es verdad», contestó la viejita. «¿Y es tan encantador cuando toca el violín todo abollado?». Y para enseñarle a la señora Muerte
como el señor Igor era un músico encantador, la viejita apartó la mesa y las sillas de su cocina. Hacía tanto tiempo que no bailaba. La viejita, la señora muerte, el gato atigrado, Lorenza la vecina y el señor Igor bailaron sin parar danzones, valses y polcas. 5 minutos más, 5 minutos menos, ¿qué importa? Atraídos por el olor de los polvorones, las risas y los gritos que venían de la casa de la viejita, todos los habitantes del barrio poco a poco fueron llegando, incluso los hijos y los nietos de la viejita, que ella no había visto hacía mucho tiempo. Y la viejita, la señora muerte, el gato atigrado, Lorenza la vecina, el señor Igor y todos los habitantes del barrio, incluso los hijos y los nietos de la viejita, todos bailaron y jugaron, rieron y cantaron durante toda la tarde. Tanto que la viejita no se dio cuenta del paso del tiempo. Cuando sonó la medianoche, la viejita le preguntó a la señora muerte: ¿ya es hora de irnos? Pero la señora muerte estaba muy cansada. Hoy ya es muy tarde. Regresaré otro día. Aprovecha bien el tiempo, viejita. La viejita contempló a la señora muerte alejarse en su hermoso automóvil y agitó la mano para decirle adiós. Hasta pronto. Después, la viejita se dirigió a todos y les dijo: quédense 5 minutos más. Les haré unos polvorones. Y aquí concluye este cuento. Espero que les haya gustado y pues disfrutemos al máximo nuestro tiempo con las personas que estén a nuestro alrededor. La famosa streamer Abril Garza Alonso, mejor conocida como Ari Gameplay, en la plataforma de Twitch supera los 5.2 millones de seguidores y streamea sobre videojuegos, principalmente Minecraft y blog de viajes. Cabe destacar que es esposa del también streamer Juan Guarnizo. Y vamos a nuestra siguiente cápsula, Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, Padre Pancho nuevamente con ustedes, aquí desde la Iglesia Catedral. ¿Por qué? Pues si estamos en este año de aniversario de los 400 años del primer milagro de la Virgen de San Juan y los 100 años del Cabildo en esta catedral, pues queremos hablar precisamente de los canónigos, porque fue el 17 de enero de 1923 cuando el Papa firmara la bula por la cual declaraba colegiata esta iglesia y establecía un grupo estable de sacerdotes que se encargaran sobre todo de la solemnización del culto y la devoción a la Santísima Virgen María en este lugar, además de poder estar rigiendo todo lo que dependiera de este santuario. ¿Qué es un cabildo? Pues un grupo de sacerdotes que viven ciertas acciones en común y se encargan de la rectoría de una iglesia, de manera que no tiene un solo rector, sino en comunión se toman las decisiones para poder realizar no solamente las acciones de culto, sino todo lo que pueda depender de la iglesia. Cuando es un cabildo catedral, como es el caso nuestro, pues sería todas las dependencias que tenga una catedral. Hay catedrales que tienen universidades o centros de estudio o centros de salud, de hospitalarios o bien centros culturales, artísticos. Bien, pues ellos se encargarían de la gestión de todo esto. Aquí en el caso, lo que serían los albergues y las distintas dependencias para los peregrinos. Tres peticiones se llegaron a hacer al Papa para que hubiera aquí un cabildo. Desde el señor Vicente Cuellar, cuando inició el santuario este a funcionar, pues ya hizo una primera petición, hasta dónde podría establecerse un cabildo de canónigos. Se le contestó que para más tarde, y por eso pues ya, pero sí le pidieron que el grupo de capellanes que había entonces, que eran 9, se reunieran ya para el poder orar en común, para poder realizar las distintas acciones también en común y tomarlos en cuenta para ciertas decisiones. Es la razón por la cual la parroquia de San Juan Bautista no pudo desarrollarse tal como parroquia, porque pues muchas decisiones aquí se tomaban desde
el grupo de capellanes, que ya de alguna manera estaba funcionando como cabildo. El 27 de enero de 1923, por fin, a la tercera petición que le hiciera el señor don Gonzalo Sornela, a través del obispo de Guadalajara, Monseñor Orozco y Jiménez, firmó el documento por el cual establecía aquí el cabildo. Estamos en este mes, pues, por celebrar esos 100 años de la firma de la bula. Por las razones de comunicación, que entonces tenía que mandar el original sellado, sellado con la marca de plomo y perfectamente cuidado con todos los trámites, mandarlo a España, de España a Veracruz, de Veracruz aquí, bueno, pues fue pasando mucho tiempo, ¿no? Por eso, aquí hasta el 8 de diciembre se hará, pero pues ya a través del tiempo, en febrero avisa solemnemente el señor obispo de que ha sido hecha colegiata, que sea aquí un grande repique. Para julio ya llega el documento y manda una carta pastoral en la cual pide a todos que se preparen para este acontecimiento y lo que puede significar que un grupo de sacerdotes esté aquí ofreciendo también la oración perpetua. Cuando se hace diócesis, pues ese cabildo llega a ser cabildo catedral y entonces ya no está dirigido por un abad, el papá de ese grupo de sacerdotes, sino es ahora el obispo, pero el Concilio Vaticano II ya le había quitado muchas de las funciones que históricamente llegó a tener, porque era como el Senado del Obispo, los consejeros del Obispo, el Concilio ya había pasado esa función al Colegio de Consultores. Para cuando estuviera una sede vacante, el Cabildo era el que tomaba el gobierno pastoral interino y el que nombraba el vicario capitular. Ahora ya el Papa puede nombrar un administrador apostólico o los consultores elegir un administrador diocesano que será el que lleve esa función. Y entonces solamente ha quedado eso, la presencia del obispo que está asegurando, ya que él personalmente no puede hacer la oración permanente en la catedral, que esté ahí su cabildo. Y que el cabildo esté haciendo la oración en nombre de toda la iglesia, las distintas horas para santificar la jornada y tener la misa conventual todos los días por la mañana para los devotos de la Virgen, los bienhechores de este santuario que se está aplicando por todos. Esta es la función del cabildo. Bien, mis amigos, pues que nos preparemos de alguna manera como entonces para saber que en la iglesia catedral se está asegurando la oración por toda la diócesis y por toda la iglesia gracias a un grupo de canónigos que no es porque aquí sea como el asilo diocesano donde van a mandar a los ya viejos, ¿verdad?, ya cansados, sino un grupo de sacerdotes con una misión muy importante que sería esa, asegurar la oración por todos ustedes. Gracias, amigos, por escucharme. Hasta la próxima. José Alejandro Leiva, más conocido como Al Capón, es un streamer de videojuegos en los cuales ha destacado en Fortnite y Call of Duty. Es originario de Tabasco y tiene más de 1 millón de seguidores en Twitch y YouTube. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Acción con Valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la lluvia ácida. La lluvia ácida es algo no muy común. ¿Por qué? Porque esto ya es más como un desastre natural. Y vamos a ver el por qué. Un desastre natural es eso que conocemos fácil como lo que es un terremoto, un tsunami, entre esos desastres que suelen ocurrir por causas usualmente naturales. Pero ¿qué pasa si uno de estos desastres que son naturales es provocado por nosotros en parte? Primero hay que conocer lo que es la lluvia ácida. La lluvia ácida es cuando en el aire se forma un conjunto de gases compuesto principalmente por dióxido de azufre y por óxido de nitrógeno, que es parte del gas que suele salir de las fábricas y se junta en una sola nube, por dar un ejemplo, y cuando es momento de que va a llover, todos estos gases se liberan debido a la lluvia, formando un ácido en vez del agua que usualmente suele desprender la lluvia. Para ser más específicos, la lluvia se transforma en ácido y es por eso que, como el nombre lo indica, es una lluvia ácida. Esto
Pues ocurre simplemente por los gases de fábrica y otros gases contaminantes. Tales pueden ser también los de auto, los de cualquier maquinaria, entre otros. Ocurre por máquinas, pero en mayor cantidad debido a las fábricas. ¿Pero por qué? Porque estas, al tener chimeneas que dispensen tanto aire, es más fácil que se acumule una nube. Aunque eso pues puede sonar algo imposible, pero una nube de gas es algo que es muy fácil de generar si es que es debido a una chimenea de estas. ¿En qué afecta la lluvia ácida? Pues en que es ácido. Suena muy simple, pero cuando cae ácido del cielo, pues muchas cosas pueden sufrir daños debido a esto. Vamos a hacer algo más específicos. Cuando la lluvia cae, está caliente, pero no es ese ácido que todos piensan que deforma cualquier parte del cuerpo, que si sacas la mano, el ácido te va a dejar simplemente el hueso. No, no es solo ese ácido. Es más ácido que es subido de temperatura y de esa manera puede atravesar pues casi cualquier superficie. ¿Cómo es así? Que si caen de estas gotas es como si estuviera lloviendo pequeñas gotas de lava, ya que esto puede atravesar superficies que son demasiado... Pues, por ejemplo, metal. Metal es simplemente atravesado por la lluvia ácida. A lo que volvíamos es, esto está generado por nosotros porque está generado por las fábricas, que son nuestro invento. Pero la naturaleza, al agarrar las nubes de gas que estas generan, entonces simplemente genera la lluvia ácida. No es algo que suele ocurrir demasiado seguido, si no, no habría tantas fábricas. Pero es algo que suele ocurrir en una zona demasiado avanzada, metropolizada, entre este tipo de zonas. Además, si es muy húmeda, entonces es muy propenso a que ocurran estos desastres naturales. En resumen, las lluvias ácidas que se generan por la maquinaria y los gases puede ser o es algo ya demasiado devastador. Algunas maneras para evitarlo sí sería evitar tanto la producción de nuevos materiales, pero ¿cómo se va a evitar que la escasez que se genere por la no producción pues no nos afecte? Pues con la misma regla de las 3R. Las 3R que son reciclar, reducir y reusar, que nos va a ayudar, por simple que suene, pero está ayudando a cada momento que es usado. Si las cosas son reusadas, no se necesitan volver a fabricar y así las fábricas no generan más de estas lluvias. Se entiende la idea de por qué es tan simple pero tan complejo, porque no se puede llevar a cabo así de repente. No es algo que ocurra en lo que se tiene pensado ahora. Pero si lentamente vamos avanzando y reusamos, reciclamos y reducimos lo que consumimos, entonces es muy posible que uno de estos problemas pueda llegar a desaparecer para bien. Sabiendo esto, pues tenemos todo lo que necesitamos saber. Si es que hace falta algo, te recomiendo que investigues por ti mismo o ti misma. Nos vemos en la próxima Acción con Valor. Estos son algunos streamers que destacaron en este 2022. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Sergio Núñez y esto fue San Juan TV.